Hola chicas, buenas noches, soy yo Doña Gregoria, otra noche más aquí ilusionada con ustedes, dar la bienvenida a mis nuevas suscriptores, besos mil y que Dios me las bendiga todas. Vamos a ver, estoy ahora abriendo los teléfonos de por la mañana y atendiendo, pero claro, hoy ni más ni menos he recibido cerca de 370 llamadas sin parar. O sea, ustedes tienen que repicar, yo sé que es un poco pesado, pero también tienen que tener en cuenta la hora que yo tengo. Ahora mismo son aquí las 10 y 20 de la noche, ¿vale, chicas? Bueno, esta noche voy a hacer un ritual maravilloso. No necesita de ninguna luna. Esto lo podemos hacer en cualquier momento, ¿vale? Repito, no necesita de ninguna luna. ¿Para qué es esto? Para que el desgraciado, la desgraciada, se acuerde de nosotros cada hora, cada minuto, cada segundo. Lo tengamos ahí pendiente con pendiente. Además, es un ritual muy antiguo. Y bueno, hay algunas que me preguntan, ¿magia negra, magia blanca? Si usted dice que es magia negra, no existe ni magia negra ni magia blanca. Existe la magia. Y la magia es magia. Ya sea para bien o para mal. Porque a veces también hay muchos gurús que por ahí dicen, no, porque si eso, pues bueno. En fin, mejor callarme. Porque cuando ellos ya vinieron, ya yo fui 20 veces, 40 o 50. Así es la vida, la guerra es la guerra y en el amor todo vale. Vamos a ver, chicas, esto es para que el desgraciado se acuerde de nosotros, cada minuto, cada segundo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger una copa de cristal. ¿Que no tienen copa de cristal? Vasito de cristal. ¿Que no lo tienen grande? Pues lo ponen pequeñito, por favor, que no hay que ser muy bob, ¿vale? Cogemos un papelito blanco y vamos a poner el nombre de nuestro desgraciado. Yo voy a poner un nombre. Solamente una vez, no hace falta ni 3, ni 4, ni 5. Una vez, así, en rectángulo. Luego lo hacemos así, como un pergaminito. Lo ponemos en el interior de la copita, añadiremos un poquito de agua un poquito de miel, que esto es maravilloso, ya verán ustedes cuando empiece a hacer eso, pero háganlo con fe, por favor, con alegría, que piensen que esto va a funcionar. Después se le pone canelita. Siempre he dicho que con la canela sean bastante generosos porque es bastante afrodisíaca. Así. Da lo mismo el tamaño. Esto se puede realizar de martes a domingo. Lo que pasa es que los días por excelencia para estas cositas serían los martes o viernes, pero lo pueden realizar. La hora, yo preferiblemente lo hago por la noche, pero cada cual que lo haga cuando quiera. ¿Entiendes? Preferiblemente. Después, lo más importante, colocaremos un espejito para que se refleje, para que piense en nosotros. Tenemos el nombre y el apellido de él, la canela, la miel y el agua mineral. Y ponemos un espejo reflejando la copa para que nos vea. Y como último vamos a poner un objeto personal nuestro. Yo ahora mismo. Y una vez introducida la alianza, un objeto personal de nosotras, por ejemplo, yo he puesto la alianza, ustedes pueden poner un zarcillito, cualquier cosita que tengan, una cadenita, cosas de ustedes personales. Ya con el nombre y el efecto personal nuestro, chiquitito, una piedrita que sea nuestra, menos ropa, todo lo demás, un anillito, un cordoncito, cualquier tontería nuestra, hasta una traba de pelo, vale. Vamos reflejando la copa con el espejo. El reflejo nos va a ver por la mañana, por la tarde, por la noche. Es para que piense en nosotros las 24 horas, minuto a minuto, día a día, segundo a segundo. Esto es lo que va a hacer el desgraciado. Y la desgraciada, ojo está, porque esto también lo pueden hacer parejas que son del mismo sexo. Y también un hombre a una mujer también se lo puede hacer perfectamente. Pues venga, chicas, que Dios me las bendiga,
Venga a luchar por todo, no tiren la toalla, no me sean fregona y hay que luchar y ser valiente, nada de cobardía. Los cobardes no sirven en este canal. Venga, pa'lante como los de Alicante. Que Dios me las bendiga y queden con la Virgencita de Guadalupe.